continúa 0-0 y las que están saliendo, las que arrancaron por el equipo amarillo, es Marian, quien acaba de confundirse y quiso ingresar por la parte trasera de la estructura, la que ya está bien alto. Es Ailén quien está decidida a buscar ese punto que le falta al equipo rojo. Lo logra, acierta y ya empieza a bajar para retornar. Marian, lo mismo, pero qué puntería que tienen las chicas. Tiembla la NBA con estas gladiadoras que acaban de encestar de una. ¡Qué locura! Básquet 7 acaba de arrancar y ahí están Ailén y Marian regresando ya por los péndulos en la piscina y le otorgan la posta. En este caso, representando a la Furia Roja, Marcos, un gladiador ATR. Y por el otro lado, Franco también representando a la Marea Amarilla. Hace mucho que no estamos escuchando a nuestra fanaticada, así que Leo Muñe, contanos qué está diciendo la fanaticada en @7PY. Muy bien, en este caso le quiero ahora, dice Belén Vargas, Sol es buena persona, ya son amis ahora, dice, bueno, no es tan argel, arara, dice María del Mar. Desastre, Marian por lo menos metió, dice Sofi. Fuerza Rojo, que hoy ganamos y mandamos a una. Uy, cae al agua, Sabri, cae al agua. Ahí dejando tu mensaje en @7PY. Seguimos obviamente recibiendo todos sus mensajes. Queremos que sigan ustedes ahí prendidísimos a las redes sociales. Franco no acertó a la primera, ahora sí acertó y la que cayó a la piscina fue Sabri, la nominada de la Furia Roja. Va avanzando ahora Franco para cederle ya la posta a Patti mientras están tratando de secarla al máximo a Sabri para que pueda pasar la piscina y pueda continuar con el circuito. Fíjate cómo la Furia Roja está demostrando lo que hablábamos al arranque del programa, el trabajo en equipo. Prácticamente toda la Furia Roja están alrededor de Sabri secándola, pero efectivamente no. Ojo, mirá cómo todos los compañeros ya empiezan a mostrar como un gesto de indignación también por la pasada de Sabri, que no logra cruzar la pileta. Mientras tanto, otra historia se está dando con el equipo amarillo, porque Patti ya está en la cima de la torre. Lanza la pelota, pero finalmente cae. Así que bueno, ahí está Patti regresando. Ojo, hasta el momento Patti tiene que sacar de nuevo la pelota porque Patti encestó justamente en el cesto del equipo rojo. Exacto, lo que tiene que hacer Patti es acertar en el turril amarillo. No puede acertar en el turril rojo. Esto va a ser el siguiente intento de Patti. Vamos a ver si es que acierta, si lo logra y nuevamente va al turril rojo. Va a tener que bajar y nuevamente tratar de acertar en el turril correcto. Mirá que Patti ahora está teniendo también la responsabilidad, la presión de desenvolverse bien en esta competencia, porque si no puede darle punto bonus para el equipo amarillo. Chicos, a no desaprovechar, porque allá la Furia Roja está demasiado complicada. Fíjate cómo todo un equipo está alrededor de Sabri, quien lo logra, avanza y ya se está acercando hacia el turril para tomar la pelota. Finalmente, Tati. Sabri, digo bien, me confundí con las hermanas. Ahí le mando un saludo a Tati también, que está en la banca. Sabri empieza a subir por la torre. Y ojo, que hasta el momento Patti no logró encestar la pelota en el turril amarillo. Ahí vamos nuevamente. Eso. Ahora sí lo logra. Ya Patti empieza a descender, pero por el otro lado Sabri está con muchos problemas. Si bien logró cruzar la pileta, ahora vamos a ver si logra encestar la pelota. Sabri lo logra y nuevamente la esperanza vuelve a la Furia Roja. Ara está al borde, está en las gradas alentando a Sabri, tratando de animarla para que ahora la vuelta también sea una vuelta fácil, que no haya contratiempos, porque si es que cae en la vuelta va a tener que pasar lo mismo, va a tener que salir de la piscina y volver a elevarse. Así que todo el equipo rojo, todos están expectantes de la performance de Sabri, pero cae a la piscina y como bien les dije, va a tener que salir, secarse y volver a tratar de pasar. Esto se acaba, Dani. Ojo, entramos a la cuenta regresiva, menos de 30 minutos. Segundos. De segundos, digo bien, ya me acelero, estoy muy nervioso. Esto se define cuando entramos a la cuenta regresiva. Atención, gladiadores, atención, equipos, porque esto termina. Acierta, Jesús. En 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Y el tiempo! El último en acertar
al Turril Amarillo fue justamente Jesús. Señor juez, acérquese hasta nosotros. Díganos el puntaje que les corresponde a qué equipo y también si en este caso hubo punto bonus. Adelante, señor juez. Veredicto final, juez Coco, ¿cómo vamos por ahí? Sí, el equipo ganador es el equipo amarillo y no hubo punto bonus. Perfecto, muchísimas gracias. Y de esta manera ya tenemos la confirmación que los ganadores de la segunda competencia que se llevan 200 puntos al mundo.